Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Ojal Oliva, bienvenidos, ya sabéis, nuestra sección Series de Terror, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Aquí estamos con Project Zero de PlayStation 2, capítulo 8 me parece que es el de hoy. Estamos aquí en el jardín cuadrado, muy bien. Fijaros que está Miku mirando, me ha parecido ver, hay algo que refleja la luz de mi linterna. Ah, mira, un espejo de piedra, pues mira. Si nos quitan, ya sabemos dónde hay uno de reserva. Bueno, nos quedamos aquí en esta zona. Vamos a ver. ¡Ey! Me vibra el mando. Y estoy viendo algo a través de esa ventana. Vale, sí. Ahí es una puerta de esa en la que hay que colocar una piedra de estas, pentagonal. Tiene un color así como anaranjado, ¿no? Vale. Vale. A ver, esto que hay aquí en medio parece lo de la foto, ¿no? A ver. Hay un gran monumento al otro lado de la verja. Tal vez sea una lápida. ¿Se podrá tocar? Hay una piedra amarilla brillante en la superficie del enorme monumento de piedra. Anda, mira, grabado dorado. Estaba cerca, ¿eh? Estaba cerca. Bueno, vamos a mirar por aquí. Vale. No te me atasques, Miku. Me das un miedo cuando te quedas atascada en alguna esquina, alguna piedra o algo. Vale, nada por aquí. Vale. Bueno, pues ya que hemos visto la puerta esa donde hay que poner el grabado dorado, pues vamos para allá y la ponemos en un momento. Por cierto, ¿cómo vamos de vitalidad? Bueno, aguantamos un impacto por lo menos de cualquier fantasma. De todas formas, no me voy a echar curas. Prefiero casi que me gasten en la piedra de espejo y luego coger esa que tengo en el patio. Vale, nos quedan 5 movimientos. Vamos a ver. Podría mover... Este le puedo mover... Ahí. Ese le puedo mover... Ahí. Me quedan 3 movimientos. 2 movimientos. 1 movimiento, ya lo tenemos. Perfecto. Bueno, estos puzzles la verdad que son muy sencillitos. Vale, una sala cuadrada. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. ¡Ey! Algo brilla ahí en el suelo. Película del 14. Vale. Hay una enorme escultura de Buda. Le falta el pie izquierdo. Vale, esas esculturas son las que vimos antes en el puzzle ese del tablero, que había que colocarlas. Vale, sí, efectivamente. A todas le falta un pie, una mano o algo. ¿Qué estás mirando ahí, Miku? A ver. Ah, claro, que hay algo que brilla ahí. ¿Qué es eso? Hay una extraña máscara blanca en lo que parece ser un altar. Máscara de reflejo. Conseguí la máscara de reflejo. No puedo describir su expresión facial. Muy rara. Cuidado. ¿Dónde? Ahí. Traca atrás. ¡Qué de vida tiene este bicho! Aquí hay que poner... Aquí hay que poner una película más seria, ¿eh? Una película como te gusta a ti, de 74. Sí, señor. Verás qué trayazo te voy a meter. Vas a flipar en colores. A ver, la mampena. ¿Dónde sales? ¿Ahí? A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Has fallado. ¿Dónde estás? Condenado. No, le he perdido, le he perdido. Venga. Venga. ¿Se fue? Sí. Que tenemos que ser muy rápidos porque ahora los fantasmas son muy difíciles de atraparles, ¿eh? A ver. Genial, me la ha hecho. No, me la ha hecho. Uf. Esquivando, 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 esquivando. Bien. ¿Dónde está? Qué rápido es el condenado. No hace más que desaparecer. ¿Por qué no se ha enfocado ahí si le da el botón? Condenado. Vete para acá. Este es muy rápido, este fantasma. Este es muy rápido. Desaparece muy rápido. Traca atrás, eso es. Traca atrás. Vámonos. Cuidado. ¡Ay! ¡Qué lenta eres, Miku, hija! ¡Qué lentita eres! ¡Qué lentita! Vale, me ha quitado la piedra espejo, cuidado. A ver, ¿por dónde vas a salir? ¿Qué es lo que quiero saber? Vale, por ahí, ¿no? Ahí no le he dado, no le he dado.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, condenado? No le veo, no sé dónde se ha metido. Vale, ya está, ya te tengo localizado. Mira, ahí le podía intentar coger. Joder, macho. Fíjate lo que me quita, tío. Casi media vida, tío. Uf. Este nos va a costar, chicos, ¿eh? Porque es muy rápido, desaparece muy, muy rápido. Hay que enchufarle con el ataque especial de la cámara, ¿eh? A ver. Venga, ahí le tenemos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. ¿Qué está haciendo? Me está haciendo algo, no sé muy bien qué. No. Fuera. Échate vida. Vamos a ver. Ay, nos está costando mucho este, ¿eh? Pero fantasma. Pues nada, utilizaremos los ataques especiales para dejarle groggy. Mierda. Tracatra, 170 de daño, por golfo. Disparo de lo que has comido ahí, pero bien rico. Vamos. No desaparezcas. Sí, desaparece el condenado. Ahí, ya te tengo. De esa no te escapas. Qué cabrón, ha desaparecido para ponerse justo detrás. Pero fantasma es lo que cuestan, ¿eh? Vale. La cosa es, he cogido la máscara. Esa máscara hay que hacer algo con ella, aunque no tengo muy claro el qué. Vale. Bueno. Está decorado con flores artificiales antiguas. Muy bien. No hay nada más. Hay una campana. A ver. Por cierto, voy a cambiar la película, que de momento tengo que guardarla para... Me quedan 15 disparos, ¿eh? Teniendo, fíjate, 27 de esta, puedo ir gastando esta. Vale, no hay nada más, ¿no? ¿La puerta va a seguir cerrada? Vale, aquí ya no puedo hacer nada más. Esa máscara hay que ponerla en algún sitio, ¿vale? Todo claro. Oye, por cierto, en la esquina había algo. ¿Aquí habrá algo en la esquina? No. A ver, vamos a echar un vistazo a esa máscara. Era transparente, ¿no? Si no recuerdo mal. Máscara de reflejo. Máscara blanca. Vale. Bueno, pues algo habrá que hacer con ella. Vámonos de aquí. Vamos a investigar la zona de las máscaras. ¿Os acordáis? Vale. Lo primero, coger la piedra espejo. Lo primero de todo, ¿eh? Ya que la he encontrado. Mira, ahí se la ve que brilla. Lo que pasa es que, claro, el ángulo de cámara tienes que fijarte mucho, mucho. Vale. Cógelo. Vale, ya tenemos el espejo de piedra. Si nos mete un trallazo algún fantasma, estamos protegidos. Vale. Vamos a investigar la puerta de la máscara. A ver. No, era por aquí. A ver. Si cojo la máscara. La tengo. Se cierra la puerta, ¿no? Vale. Con lo cual por aquí no puedo salir. Va. Vale. O sea, solo puedo atravesar la puerta. Solo puedo atravesarla. Vale. Si la máscara está puesta. Bueno. Coge la máscara. Vale. Por ahí ya no puedo ir. Correcto. Vale. El resto de las máscaras creo que estaban colgadas en otras puertas. Mira, por ejemplo, aquí hay otra. Atraviésala. Esta la voy a dejar para la última, porque tengo que acceder a esta puerta por aquí, lógicamente. Vale, a ver, según el mapa. Vale. De momento tengo una y esta dos máscaras, ¿vale? Me está vibrando el mando. A ver, cuando miro ahí. ¿Qué están mirando, Miku, abajo?
Ah, que hay algo ahí. A ver, ¿qué es eso que estás? Película de 37, vale. ¿Qué miras? A ver. Ahí hay una máscara. Es ahí. Ahí hay algo. A ver. Vamos a acercarnos más. A ver, arriba. Hay algo a través de la madera, ¿no? Parece que está detectando. Sí, pero no me sale el círculo azul. A ver, voy a probar a hacer la foto desde este punto. Que parece que hay un hueco, así, mirando hacia allá. La cosa está, a ver, está ahí. Puedo intentar hacer la foto desde ese punto. Eso es, desde aquí. Así, mirando para arriba, a ver si va a ser ahí. Ahí está. ¿Qué hay ahí? Un fantasma parlante. Muy bien. Vale. A ver. Esta. A ver, ¿qué máscara es? Esta es la máscara furiosa. Si la atravieso, ¿dónde voy a parar? Vale, aquí ya estuve. Vale. Bueno, vamos a atravesar esta puerta. Y me voy a llevar la máscara, por supuesto. Y con esta sería dos. Y la que tengo, la última que tengo que coger, tres. Me faltaría una máscara. Venga, me llevo esta. Ya vi en una foto que había que colgarlas en la columna esa. Al coger la máscara se cierra la puerta, con lo cual esa ruta queda bloqueada. Vale. Me falta una máscara. Esta es la que me falta. No. Esta se tiene que activar seguramente cuando hagamos algo. Y aquí. La máscara alegre. Cógela. Vale. Tengo todas. Vamos a ver. Es posible que esa máscara de reflejo sea como una máscara comodín. No sé si me entendéis. Que la pueda colgar en cualquier puerta. Y así puedo acceder a todos los pasillos que den acceso a todas las máscaras. Digo yo que será así, ¿eh? No sé. Vale. Vale, ahora mismo estoy cerrado. De aquí, de esta sala, no puedo salir. Pero, ¿qué pasará si coloco todas las máscaras en el centro? Venga, una ahí. Otra ahí. Prácticamente se colocan de forma automática, o sea que. Vale. He oído un ruido. Creo que se acaba de abrir una puerta. Vale, esa es la máscara esa que hacía un mecanismo raro. Muy bien. Ahora vamos a ver si puedo salir. Ahí la cosa. ¿Puedo colocar la máscara blanca? Sí, la de reflejo, efectivamente. ¡Qué chula! Bueno. Vale. No, he salido donde no es. Mierda. Atraviésala. Y ahora me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque la máscara de reflejo la voy a poner allí. Es lo que os decía, es una máscara como comodín, que se transforma en todas para permitirte acceso a todas las puertas. Me la llevo. Vámonos. O sea que se ha abierto la puerta esa que tenía la máscara que tenía un mecanismo. Claro. Ahora coloco esta aquí y ya tengo acceso a esa puerta. Venga. Vale. Dicha puerta estaba aquí, me parece. Sí.
Esta es la puerta que se ha abierto. Vamos a ver qué hay. A ver, ¿qué están mirando, Mico? Oye, me deja la máscara en la puerta. Espero que no pase nada. Qué habitación más chula, ¿no? Piedra espiritual. Por cierto, ¿cómo vamos del tema de puntos? 12.000. Tengo 16 piedras. Vale. Ver hace que los fantasmas sean más visibles durante cierto tiempo. Esta de paralizar es la leche. Esta vale 20.000, tío. Los persigue automáticamente. Vale. Bueno, voy a ver si puedo mejorar funciones básicas. 24.000, 12.000 esta. Venga, pues vamos a mejorar esta. Perfecto, ya tenemos al nivel máximo. Vale. Sigamos mirando. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? Hay una máscara, como una máscara de ojos sobre el altar vidriado. Máscara cegadora. Conseguí la máscara cegadora. Unas estacas enormes atraviesan los ojos. Eso fue la escena que vimos que se sacrificaban a una poniéndole eso. Madre mía. Esta máscara es distinta de las otras. Tal vez se supone que tengo que utilizarla en otro sitio. Muy bien. La cosa es, ¿dónde? ¿Qué sitio? A ver, ¿esto qué es? Hay una bonita lámpara con tulipa de papel encendida. Las paredes son vidrieras. La habitación entera es preciosa. Sí. ¿No hay nada más para coger? No. Pues no, parece que no. No hay nada más. Vale. La cosa está en dónde hay que utilizar esa máscara. Sala de Budas. Bueno, salgamos fuera. Ahí va. Fotito. Folclorista. Venga, vamos a seguirle al folclorista. No sé qué es lo que ha puesto porque no me da tiempo a verlo. Ahí. Fue un horror venir a vivir a esta mansión. ¿Ya está? ¿Están las máscaras otra vez puestas? Sospechoso. Vale. A ver. Eso lo he visto. Eso también. Hay una puerta en rojo ahí que no creo que sea esa. Y esto es... área desconocida. Vale. Hombre, el folclorista pasa por aquí. Es por algo. Vale. ¿Veis? Están todas las máscaras puestas otra vez. Qué raro, tío. Voy a ir por ahí. Más que nada porque yo creo que el fantasma debe ser algún tipo de señal o algo. Ese que hemos visto pasar. Así que vamos a entrar por aquí, a ver. ¿Dónde vamos? A ver, Miku. Genial, ha desaparecido y no sé dónde está. Cuidado. A ver. No sé dónde está. ¿Dónde? Vale, la veo venir. Traca atrás. 140 de daño. No está nada mal. Vamos a movernos. A ver, ¿por dónde nos sale nuestra amiga? Por ahí, va volando. Sácate un pelín. Criticazo. Perfecto, disparo cero. Vale.
Pues le hemos quitado el medio, vale, correcto. Pero... por ahí no puedo pasar, ¿no? Sí, sí puedo. Bueno, voy a aprovechar para hacer un guardado. Bueno, guardado hecho. Vamos a ver. Objeto. Máscara celadora. Parece una máscara de ojos. Los ojos están atravesados por estacas enormes. Esta máscara, recuerdo. A ver, a ver, a ver. Tendría que ponerla. ¿Dónde? 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 Me parece que había donde vimos el... A ver, espérate. Fue en fotos. No. Lo vi en algún sitio, pero ahora mismo no me acuerdo, tío. No. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vi que es la puerta había que... la máscara había que ponerla en una puerta. Me parece que fue donde vimos al hermano de Miku. Mafuyu. ¿Qué era la sala esa? Aquí. Donde había que bajar dos veces. Vale, pero hay que dar una vuelta increíble. Bueno, vamos a pasar primeramente por esta puerta. ¿Os acordáis que vimos el fantasma de Mafuyu? Y para poder atravesar una especie de puerta con altar o algo así, es que no me acuerdo muy bien, nos pedía un objeto y era la máscara. A ver. Por ahí puedo dar un rodeo, pero yo creo que voy a tardar menos si voy por aquí. ¿No? ¿No? Bueno, qué leche. Voy por aquí. Si me sale algún fantasma en esta habitación, pues lo elimino. Sin problema. Pasaré rápido y corriendo. Bueno, tengo película del 37 cargada, o sea que no hay problema. Más. Si nos tumbaran, hemos hecho un guardado hace poco, o sea que... me está vibrando el mando. Siempre que paso por ahí me da como una pequeña vibración. Pero no hay enemigos. Vale, bien. Vale. Ahora, desde este punto hacia arriba. Yo creo que tarda menos si voy por aquí. Sí, por aquí. A ver. Pues sí, todo recto. Por aquí. Me lo podía haber guardado ahí también. Bueno, chucho está. Vamos por aquí. Eso es. Aquí fue donde vimos al hermano de Miku, Mafuyu. ¿Dónde? Ya lo tenemos encima. Cuidado. Estos de los que desaparecen rápido, por lo que veo, ¿no? Vete para acá. Lo bueno es que tenemos mucho espacio para correr, ¿eh? Yo creo que a lo mejor abajo. Baja, Miku. Qué lenta eres, hija. En la escalera no me dará, ¿no? A ver... ¿me dará la escalera? ¡Qué lenta eres, hija! Venga, ha desaparecido. Venga, baja rápido, baja rápido. Abajo... bueno, es una galletita de nada. Aquí abajo donde le puedo despachar mejor. Eso es. No pasa nada, así un toquecito, Miku, hija.
pronto desaparece el condenado. Mierda, eso es lo que no quiero que me haga, tío. Vamos a movernos rápidamente. Aquí tenemos espacio, ¿eh? No debería costarnos. A ver, ¿por dónde lo vas a salir? Por ahí atrás, ¿no? Genial. Placa atrás. ¿Te ha gustado ese crítico, chico? Era un disparo cero, ¿eh? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Desaparecer? Vale, tú desapareces y te vas a poner donde. En la misma zona en la que no. Mira que condenado. Que no. Condenado, que no. Quieto, quieto. Ahí. Mierda. Qué lenta eres, Miku, hija. Qué lenta eres. ¿Me ha quitado el cristal? No, todavía no. Vale. Traca atrás. Venga. Dios, eso me ha dolido hasta a mí y todo. Eso te pasa por avanzarte tan rápidamente, condenado. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Desaparecer? Y aparecer allí otra vez. Vamos. Se nota el apuntado rápido. Mierda. Eso es lo que no quería que hiciera. Bueno, te queda un toquecito, ¿eh? Un toquecito de nada que ni lo vas a notar. Traca atrás. Ahora, hacer puñetas. La máscara cerradora es la llave de la puerta. Si es que lo había visto en algún lado, pero es que ni me acuerdo ya. Si era un archivo o qué era. ¿Eh? ¿Qué está movido por aquí? A ver. Por ahí no. Por ahí. Tampoco. Claro, esta fue la foto que había visto, que no me acordaba. Era una foto, sí, efectivamente, era un documento. ¡Ay, qué cabeza tengo! Dale. ¿Otro fantasma? Es la mujer esa de los ojos, ¿no? ¿Ha cogido, tío? Cuidado que ahora no tenemos espejo, ¿eh? Te voy a meter un castañazo que te voy a dejar tiritando. A ver. ¿Por dónde viene nuestra amiga? ¿Por dónde viene? Por ahí. Muy lenta. Sí, muy lenta. Joder. Se ha lanzado como un misil, tío. Rápido, a echarnos un objeto curativo. Venga, acércate un pelín. Toma. Un estacazo. Eso es lo que no me mola nada. Que se lance hacia adelante y me trinque. No me gusta ni un pelo eso. Vamos a echarnos. Voy a tener que echarme una agua sagrada al final. Me estoy quedando sin objetos curativos, ¿eh? Vale. ¿Dónde está? Sí, es muy lenta. Lo único que tiene, pues, los arrebatos esos que le dan. ¿Veis? Es que no puedo enfocarla dos veces, no puedo. Porque si la enfoco dos veces, la segunda se lanza. Pues nada, mantengamos la distancia. Mierda, ha desaparecido. Cuidado detrás. Si es que es muy lenta. Traca atrás, toma. Ahora, vámonos porque se lanza hacia adelante, ¿no? Vamos. Un poquito más. Qué mal lo he hecho, tío.
por no darle a la primera vez que la tenía a tiro. Por guarrear me va a poner las pilas este fantasma. Traga atrás, toma, si estás tiritando ya. Muévete. Si en realidad este fantasma es muy sencillo, es darle un toque a alejarse, darle un toque a alejarse, no tiene más historia. ¿Ves? Evitamos sus embestidas, esa especie de embestidas que hace. Vamos. Ahora, te hace puñetas. Si es que me complico la vida de una manera, macho. Joder. Tira, tira, tira. Sí, la máscara cegadora, ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Vale. ¿Dónde nos lleva esto? A ver. Ruta prohibida. Mansión sótano. Ajá. No sé si puedo escapar de ella. La verdad es que ni veo, ¿eh? Voy a intentar huir porque creo que enfrentarme a ella va a ser una tontería. Es que no se ve ni por dónde puedo avanzar. Yo sigo para adelante. Bueno, parece que hemos terminado otro acto. No voy a guardar. Vamos a continuar. El infortunio, tercera noche. La verdad es que no sé cuántas noches hay en el juego. Veremos a ver. Este sitio, estoy convencida de que Mafuyu atravesó esa puerta. Vale, ¿nosotros podemos atravesarla? Sí. Como tenemos que ir tras Mafuyu, vamos. A ver, me está vibrando el mando. ¿Por aquí?
Ahí me había hecho un amago, ¿no? Ahí. Munakata. Vale. A ver. Por cierto, ¿cómo va de vida? Llenos. Cuidado, fantasma que te crío. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Uno no. Tres de golpe. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Venga, vamos a empezar a dejarles bien retrataditos. He cazado a los tres, ¿eh? Venga, uno hace puñetas. Bien retrataditos todos. Venga. Parece que... No sé si acabo con todos, pero yo creo que he acabado con ese. ¿Y ese que queda? Ah, también, ¿no? No sé, me han salido otro de golpe, pero yo diría que parece que... No sé, si con los mismos disparos... Juraría que la... ¿Veis lo que decía yo? Digo, me suena que hay uno que tiene todavía un poco de vida. Fuera. ¿Cómo enfoca la cámara ahora, eh? Da gusto. ¿Qué miras, Pinkun? ¿Dónde? Piedra espiritual. Vale. Echamos un vistazo a nuestras habilidades, que tenemos 13.000 puntos. A ver. Funciones básicas, 24.000 para alcance. Vale, ahí no puedo hacer nada. En las extras, 16.000, 12.000. Ver hace que los fantasmas sean más visibles durante cierto tiempo. Es que no la veo mucho... Esta, paralizar. Voy a ahorrar para esta, paralizar. Que son 20.000, pero merece la pena. Los dejas parados y ya los enfocas y los retratas bien. 20.000. Mira, ahí brilla algo. Cuidado con esos temblores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver. Medicina, bien. Todo lo que sea vitalidad, que ando bastante canino, ¿eh? Mira, 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 objetitos. Bien, bien, bien. Todo lo que sea vida. Piedra espiritual, no viene mal. Un agua sagrada de esas no vendría muy bien. Curioso. ¿Has visto a Mafuyu? El infortunio. Bueno, tenemos numeritos aquí también, chavales. El infortunio, en el año 1837. El día 13 del mes 12, el ritual de estrangulamiento fracasó y provocó el infortunio. Escapó la maldad y se perdieron 1347 almas. Bueno, eso habrá que ponerlo en alguna puertecita de esas. Vale, ¿no puedo pasar? ¿Qué pone? El techo se ha derrumbado y bloquea el paso. Veo una grieta, pero no puedo pasar. Pues... no queda otra que dar la vuelta. He mirado bien, ¿verdad? O sea que me haya dejado algo. No, no puedo pasar. No me queda otra. Vale, vamos por aquí. No, no, sí, es un camino lineal, o sea que aquí no nos perdemos. Hay que retroceder de nuevo. Vale, nos ha dado ese pergamino para que en alguna puerta de esas coloquemos la combinación. La niña del kimono esta, durante todo el juego, ha venido dándonos pistas. Lo que señalaba la niña era un cuaderno, parece ser del folclorista. Santuario de la Luna. El pequeño santuario del atrio de la mansión Himuro es el santuario de la Luna. Está consagrado a las doncellas sacrificadas y los rituales. Dentro del santuario de la Luna hay un pozo vacío llamado Pozo de la Luna. La luz de la luna brilla hasta el fondo del pozo en la noche del ritual. Se supone que la doncella del santuario de la soga purifica su cuerpo con la luz de la luna en el fondo del pozo. El fondo del pozo está conectado con el sótano y la doncella es la única que utiliza este camino para llegar al sótano. Según la leyenda, la primera doncella de la soga fue enterrada en el santuario de la luna. No obstante, en el interior no se encontraron restos humanos. Me pregunto dónde se conservó la primera doncella de la soga.
Coloco los documentos. Vale, muy bien. Sigamos. ¡Ey! Vamos a dejarle retratado. Tracatra. Ah, es un cuello torcido de estos. Tracatra, he dicho. Sin vergüenza. ¿Te vas a lanzar para adelante? Hacer puñetas. Déjame algo importante, algún objetito o algo, anda. Pórtate. Vale, no me ha dejado absolutamente nada. Vale. Sigamos. Sigamos. Bueno, pues tenemos que salir de aquí. Ha hablado del pozo. ¿Será el pozo ese que había en el patio? A ver. Boca del demonio. Vale. Bueno, en tal caso aquí ya no hacemos nada. Así que. ¿Por dónde hemos venido? Nos vamos. La escalera es lo que estoy buscando. Ahí va. Temblor. Lo único que le adolezco al juego, que le veo en negativo, es. El control es un poco tosco, ¿eh? Sobre todo me da mucha rabia cuando Miku se queda atascada en alguna esquina o con algún objeto que no debería. En fin. Ha vibrado algo, así que vamos para arriba a ver qué es eso que ha vibrado, que ha hecho que se menee todo. Vale. La puerta me parece que era por aquí. Cuidado, fantasma, ¿dónde? ¿Viene? ¿Dónde está? Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Que ni se les ve? Será invisible, macho, no lo he visto venir, tío. Bueno, ¿qué dice? Cerrada por el poder de un fantasma, ¿no? Ah, mira, ya se ve, una nube blanca. Un poquito de retrato, para que te portes bien. Puñetas. Venga, ahora ya no hay poder de fantasma que valga, con lo cual. Eso es. No hay poder de fantasma, Miku. No me puedes decir que está cerrada. Bueno. A ver si es que se va a venir abajo todo esto. ¿Qué miras ahí? Ahí. Un sello. En la foto se ve otro lugar. ¿Qué lugar es ese, tío? Es que no me he fijado muy bien. Ah, amigo, es ahí. Es aquí, esto es lo que hemos visto. Me ha parecido ver. Sí. A ver. No, me había parecido eso. Sí, bueno, bueno, en tal caso, nosotros vamos a despedir el capítulo de hoy aquí en este punto. Bueno, amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este proyecto para PlayStation 2. Un saludo y cuidad mucho.